¿Qué onda, ya? bienvenidos a platicando con paloma un podcast donde personas de todo el mundo comparten sus historias inspiran a otros, comparten sobre diversas experiencias, luchas y más. welcome to platicando con paloma a podcast where individuals from all walks of life share their stories inspire others shed their light on various experiences struggles and more this episode is brought to you by la vida cosign la vida Cosine is committed to empowering educating and uplifting the latino community through the power of media while providing a platform for authentic storytelling cultural celebration and educational content and today chicos we have mi amiga Hasabi. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Súper feliz y emocionada de estar aquí hoy con Paloma. Gracias por la invitación. Claro. No nos. Esa es la primera vez que nos conocemos. Sí. Pero oficialmente. Oficialmente. Porque ya estuvimos en un lugar juntas, pero no sí, sabíamos. Pero no sabíamos. Bueno, sí sabíamos. Pero sí no sabíamos, los... pero no. O sea, no, dije, hola, ¿cómo estás? Yo soy paloma, o sea, eso no, no pasó. Nos presentamos. Okay. Estaba, estaba, tenía, estábamos platicando ahorita que tenías como un traje de piel sí. cuando estaba haciendo como mil grados afuera. Estábamos como cantando, a treinta mil. Sí, y lo afuera para afuera? acabar. Exacto. Y en el calor de Texas. Sí, algo, algo casual. O sea. ¿Sí? Algo así. Pero, pero siempre, se veía así cool. ah, Sí, pero se veía cool. siempre, sí, es lo que te iba a decir. El outfit siempre, o sea. Primero, no primero, te si, me, si te congela? Frío, calor, el outfit, <laughs> tipo así. Siempre, siempre. Pero bueno, antes de que te presentes y nos digas tu, toda tu historia y todo el show, este te voy a preguntar unas preguntitas okay. para, romper, para nomás romper el hielo. Okay, okay. Este, bueno, empezando con la primera. ¿Cuál es tu género musical favorito? A uh, las baladas y el pop. El pop, sí. Ok. ¿Qué tipo de pop? Porque siento que hay como diferentes. Ok, me gusta el pop uh, en inglés. No sé por qué soy mexicana. Eh, a veces ni entiendo qué están cantando, pero me encanta el pop. O sea, me gustan mucho las bases de pop y todo eso. Me encanta. Ok. ¿Y de baladas? ¿Como de cuál? Baladas súper románticas, tipo Sin Bandera, este, el Buki. El Buki, El Buki de Cora, siempre, este, sí, como más, más old school. Ah, ok. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Ok, segunda pregunta. Este, cuando llegaste a Estados Unidos, porque me, me contaste que nomás tienes dos años aquí, ¿verdad? Sí. Este, ¿qué fue lo que más te sorprendió de aquí? Uy, creo que viniendo de México y pasando toda mi vida allá y llegar aquí fue un cambio de, o sea, totalmente diferente. Sí. Le di la vuelta. Eh, yo estaba, no sé, en México estamos muy acostumbrados a estar con la familia, que reuniones todo el tiempo, le hablas a tu amiga en ese momento y están disponibles todos. Y acá siento que es um, es más solitario, como que cada quien tiene sus rutinas, entonces. Para ir a por un cafecito con una amiga tienes que planearlo un mes antes porque no sabes. De mí no estás hablando. De <laughs> mí no estás hablando. Para hacer un podcast tienes que planearlo un año antes. De mí no estás hablando. <laughs> este, sí, entonces sí fue como que un cambio muy, muy drástico, pero ahora que estoy acostumbrada ya siento que ya no podría. Ya no podría No, ya no. En serio. Sí, ya estoy muy acostumbrada aquí. Cuando voy de vacaciones es como que una semana y ya, ya tengo que regresar a mi rutina, ya tengo que todo. Entonces sí fue como que buen, un choque, pero me Algo. gustó. ¿Sí? Siento que trajo cosas buenas a mi vida. Entonces, eso sí, es, <laughs> es, es curioso porque. Yo siento que yo sí la hago en México. Sí. Yo siento, o sea, pero a la, a la vez es como de que yo también, tal vez como he vivido aquí por la uh -huh. mayor parte de mi vida, yo ya estoy harta con. Exacto. Estando sola, sola, sí, ¿verdad? Sí, Entre sí. comillas, porque es como de que yo extraño. O sea, veo sí, a mis primos claro. que están allá, es como de que todos salen, vamos sí. por una Miches. Sí, de que... allá, es, allá siento que la vida es como más relax y aquí es como que muy rutinaria. Sí. Entonces, pero siempre he sido una persona muy rutinaria, entonces siento que sí. parece también. Sí, pero a la vez, bueno, <laughs> estamos hablando como de no sé cómo dices tú allá, pero mm -hmm. si sí estamos hablando como de, de vida de rancho entonces sí creo que sí me aburriría tantito sí un poco pero si ya si sí me pones como en por decir como en, en Oaxaca la capital allá uh -huh. o en la ciudad más grande ajá, Ciudad de México creo sí. que ahí sí todavía es como más sí, tienes una rutina ¿verdad? exacto sí sí pero sí, la vez, depende sí. depende de la ciudad donde estés sí, sí pero si vamos a un rancho acá pichurriendo acá <laughs> es como de <laughs> una que semana una semana les <laughs> <laughs> o sea ya viendo los mismos seres, no, nada es bonito de tal manera es bonito sí, pero es super, sí. ya conocí no me es como de sí. que. Mm. Siento que uno va más por la familia, ¿no? Como que eh, si tú vas a tu ciudad natal o así es como que por la familia, no tanto por la ciudad en sí. sí la comida sí. también. Y eso yo. sí. El comida la comida es número uno en esa sí, lista. Yo la comida, el café y luego los... <laughs> Y luego la familia. Y luego la <risa> familia. <risa> <risa> a ver, <laughs> siguiente pregunta. Eh, <laughs> si podrías revivir a un músico, ¿quién sería? <risa> <risa> Uf. Michael Jackson. <risa> Amiga, <risa> ella. <risa> sí. sí, Michael Jackson. Siempre, desde chiquita, por mi papá, lo he escuchado toda su vida. Entonces, siempre, hasta la fecha, soy muy fan. Uh -huh. Me encanta su música, su estilo. O sea, siento que era del Marco todo. Sí. O sea, nadie le ha ganado. En no. serio. En, en mi opinión, no hay alguien que sea como que él. Entonces si sí, me hubiera gustado ir a un concierto, estaba muy chiquita cuando pas cuando se sí. murió pero ni <laughs> <laughs> modo así fue no Juan Gabriel sí. no me tocó ver a Juan Gabriel en la mira, no, no, ese que... concierto que todo el mundo dice que estuvo el viendo? de Bellas Artes ese sí y el, no el bueno a mí me gusta el primero porque tiene como creo que tiene dos oh no sé. si no me equivoco ah. cuando ya está como más chonchito <laughs> pero el de como cuando está como vestido de traje de, oh, de sí. negro y oro no sí, sé sí, si estás sí. hablando de ese sí ese pero ese concierto oh my God yo el daría Dios. ¡Ugh! Y yo, tráigalo otra vez, Tráigalo de vuelta a la vida para valor, que haga otro ¡Ay, concierto ¡Ay, en el Bellas Artes. Sí, ese fue, ese concierto fue como de que oh, yo veo ese concierto en YouTube. Sí. O sea, como cada mes creo que me lo y he hecho yo, sí. mínimo. Me encanta. Sí, sí, pero de plano sería Michael Jackson. Michael, Michael Jackson, yeah. sí, porque él también, como dices tú, o sea, desde pequeñito, sí. o sea, la voz es que se cargó y, y eso también tiene eh, lo baile. Uh -huh. O sea, y también este lo que te voy a decir es que tiene una canción en español también. ¿En español? Sí. ¿Cuál? La de, ay, ¿cómo se llama en inglés? Uh, la de en español en inglés. Espérame, deja. Oh my God. O sea, no la, sabía. Puedo la puedo como escuchar al ritmo. Uh -huh. Este ay, tiene la palabra love. Pero la ahorita te lo enseño. Okay. La buscamos después. La buscamos para escucharla. Sí. Eso sí, no sabía. Sí, tiene no una sabía. canción en español y uh, oh, también, hablando de Michael Jackson, ¿sabes que va a salir una película de él el no? año que viene? Ajá. Tampoco sabía. Sí, amiga. Y tenemos yo. que ir a ver. <laughs> ¡Fando Michael Jackson. Y yo tenemos que ir a verla. <risa> 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 Hay que planearlo desde, sí, desde ahorita. Sí, desde ahorita. Y yo sí, sí, por favor. Sí, porque no, si no, nunca se va a ver. Sí. Pero sí tiene, creo que, sí, o sea, creo que nadie en, o sea, es mundial. Sí, exacto. Mundial. Sí, como que marcó tendencia y ahí se quedó. Sí, es el estándar de, uh -huh. de muchos músicos. Sí. sí. Y también, como yo, a mí lo que me fascina de él es el, el baile y lo cómo era como de perfeccionista. Exacto. Porque eso para mí es como de que un artista cualquiera de hoy en día no todos, ¿verdad? Pero e es como de que lo que no. <risa> <risa> no, no tú no. <laughs> hablando de no 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 no. Estaba viendo allá, no te estaba viendo a ti, te estaba viendo allá. Este, pero era muy como de que muy particular. Sí, exacto. En craft. Te destacabas. Sí. O sea, siento que ahorita ves lo mismo en muchos lados. Entonces, sí. Y sí, la parte del baile, siento que es de las, yo admiro mucho cuando los artistas cantan y bailan porque es algo, uy, y se ve padrísimo, sí. la verdad. Entonces, ya me voy a meter a clases de baile. La primera <laughs> <laughs> cardio en el gimnasio. Sí, ya veremos tus videos, voy a ver en yo, Instagram. Después ahí me van a ver bailando también. Ni a uno en el <risa> <risa> Ay, no, Bueno, siguiente pregunta. Okay. Este, ¿Cómo ves la, la evolución de la industria musical latina en los próximos años? Porque creo que estos años era como de mucho <susurra> corrido. <Sí>. ¿Verdad? <coughs> Perdón. Entonces, ¿en tu opinión crees que se va a seguir así o qué es lo que sigue? Yo pienso que... Bueno, número uno, ahorita siento que la música es súper fugaz y esto es por todo lo que tenemos a nuestras manos. O sea, ya cualquier persona puede ser lo que quiera en estos tiempos. Uh -huh. Si tú quieres ser artista, tienes tu computadora y ya tienes todo, tienes las plataformas que te pueden hacer. O sea, por ejemplo, TikTok es una plataforma de Uf. locura. O sea, si te pego un TikTok, ya la hiciste. Uh -huh. Entonces, siento que por lo mismo la música es súper fugaz ahorita. Entonces, tú te, te escuchas una canción del Fate esta semana y la próxima saca otro. Eh, no sé, otro artista, Carol G, uh -huh. y ya se te olvidó la de Fate porque ya sac sacaron otra más pegajosa, más esto. Entonces la música va así de que súper rápido y también siento que es como en parte las modas, como que va dando vueltas, no sé, hace dos años era el reggaetón y luego ahorita son los corridos o el regional mexicano uh -huh. y después pop, no sabemos. Entonces sí. eh, es como que estar más bien... Checando como que qué es lo que la gente está escuchando ahora, qué les gustaría escuchar. Sí. Entonces, ay, no sabemos, no sabemos ¿Cuál género no crees sabemos que sigue? Que pueda pasar. Ay, yo siento que sigue cumbia. Sí. Algo, sí, siento que viene como que entre cumbia, maybe estoy mal, no sé, pero siento que, porque hay varias canciones del regional que están metiendo un poquito de cumbia entre ellas o uh -huh. no sé ya hay también de todo o sea ya revuelven sí. corridos con electrónica entonces ya es no cierto sé, no sé qué pueda pasar es cierto creo que eso es cierto porque creo que los últimos años hemos visto como más colaboraciones sí. entre músicos y artistas como que no te imaginas sí como Ajá. yo no yo nunca me imaginé grupo frontera con Shakira exacto o grupo frontera con este Romeo Santos sí, verdad o sea, y era como, como de que, que todos Cosas completamente diferentes y. Uh -huh. O Maluma con. También con este, grupo firme o firme. Firme, ¿verdad? Creo sí. Sí, sí. Yo dije, es grupo firme. Sí. Sí. Eh, sí. Entonces, como de que estamos. Sí, al ya tiro. siento que ahorita todo. O los, el DJ, ¿cómo se llama el DJ que hizo con grupo firme? Un DJ. ¿Cuál? Ay, está bien chida esa canción yo no escucho grupo firme tanto. Ay, entonces, no, me no del sé. Nombre. No sé si es Lady Gaga, pero que es como electrónica con. Ah, entonces, ok, sí. entonces sí, 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 ya sé cuál. Entonces son como que colaboraciones que dices de que es cumbia y rock, o sea, nada que ver, pero sí. a la vez escucha cool. Entonces no sé, no sé la verdad qué viene, pero ahí estamos como que viendo qué viene. Ya como que ya se va acabando un a ciclo. Ver. A ver. Este, bueno, última pregunta: ¿cuál artista o grupo te inspira a ti? Um, ¿Cuál artista me inspira? Ay, qué difícil pregunta. Tengo muchos artistas que me gustan, pero creo que de inspirarme, así que, que yo los escucho y digo de que guau, wow, a mí me gustaría que dirás? la gente sintiera lo mismo que yo siento cuando escucho sus canciones y es de Marco Antonio Sorís. O sea, estoy obsesionada con el Buki, perdónenme. <laughs> Este, no, pero realmente eh, mis papás, de, yo recuerdo que desde chiquita ponían música de él, mi abuela también es súper fan, eh, y yo crecí con esas canciones y pues maybe de chiquita no les ponía la atención que les pongo ahora, pero realmente hay canciones que yo escucho de él que me, que me ponen la piel chinita, y mm. no es porque esté pasando por esa situación, sino que... No sé, siento que su música sí, sí te inspira algo, te, 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 te mueve de tal manera. Entonces, ok, pregunta más difícil. ¿Cuál es tu <laughs> canción favorita del Buki? Ay, mi canción favorita es la de Si te pudiera mentir. Ok. Me encanta esa canción. Ay, me encanta. No importa que no se la dedique a nadie ni que me la dediquen, <laughs> pero me es de mis canciones favoritas. <laughs> sí. Ok, ok. Pero okay. la mayoría de él, yo. Me encanta Entonces, todos. ok, ahora que estamos hablando de los bookies, porque eres la primera persona de medio <laughs> mi edad que me dice soy fanática de los bookies sí. y yo donde estabas toda mi vida. <laughs> y yo, ¿cuántos años tienes? <laughs> este, bueno, tú me dices que tienes 26, Sí, ¿verdad? tengo okay. 26. Yo tengo, yo tengo 24. Ay, sí, sí, está, está, está igual, igual, parejillo, igual, parejillo, 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 por ahí. <risa> <risa> este, ¿te gusta, ¿te gusta, te gustaba el bookie cuando estaba con los bookies o más cuando fue, se fue de solo? ¿cómo se Siento dice? que cuando está de solista, de porque solista. con los bookies me gusta una que otra canción que es pegajosilla, pero a mí no me tocó tanto eso. Yo estaba, super, o sea, yo creo que estaba súper bebé cuando era mm. como que el boom mm. de los bookies mm -hmm. y eso porque mi papá vi la serie con mi papá Ajá. y. Y me dijo, vela, está súper interesante. Y yo no sabía todo lo que había pasado con ellos. Entonces, yo soy más fan como que de, de solo Marco Antonio Solís, de ya cuando era solista. Ajá. Ah, ok. Sí, yo también como que eh, eso de que la música te mueve, a mí cuando... Eso me pasa con con eh, conmigo como con Juan Gabriel. Uh -huh. Cuando estaba viendo un TikTok el otro día que la de canción de Abrázame Muy Fuerte uh -huh. se la escribió se la escribió a su hermana. Sí. Y yo, sabía, yo me quedé como de que y uno no piensa eso cuando no. cuando las escuchas y ya ves el trasfondo dices ¡Ay, y le das otro que, sentido sí. <laughs> y, y siento y también le tengo mucho respeto al buki porque creo que bueno según la película ahora sería, uh -huh. él escribía él tocaba todo sí. o sea muy tenía mucho talento él sí sí son siento que son artistas de los que ya hay muy pocos y quedan muy pocos porque ahora te digo la música es súper fugaz y entre más um, como que simple la canción y pegajosa a la gente les gusta, entonces ya sí. no le ponen tanta atención de que a, a las letras más románticas, a cosas más profundas, es como que ya, ya nah. está pasando. Y uno que es romántico. <laughs> entonces, hablando de, así como de, de letra así más como profunda, ¿conoces a, a Canserbero? No. Ok, creo que si no me, si no me confundo creo que es venezolano okay. él también ya no está con nosotros uh -huh. pero también era mi, mi primo de hecho me, me enseñó sus canciones Shabra. ¿y yo era tu primo? no, ¡Ah! no, no, no es que dijiste ¿era mi primo? no, no, mi primo, <laughs> sí. mi primo me enseñó las canciones de Cansolero, no, no, no y yo, wow, wow. Ver, no. no, 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 este él me enseñó sus canciones porque no sé cómo llegamos al tema, pero también estábamos platicando como de que la misma cosa que a mí, yo me fijo mucho en la letra Ajá. y yo hasta le tengo súper, o sea, mucho más respeto al artista si yo sé que él está escribiendo las canciones. Sí, claro. Y que él pone el ritmo, que sí. él pone todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque como me dices tú, ya no hay tantas artistas que hacen eso. Exacto. Entonces, pero él, te voy a mostrar su música también. Ok. Para que es más yo? como... Apuntada a la lista. Sí, <laughs> voy notando. No sé cuál es el género de uh -huh. él. Se puede decir... Ay, no sé, es que también tiene muchas canciones como de que un aquí es más allá. Ajá. Un, me me gustan más las románticas okay, de él okay. que él también tiene. Por eso te digo, tal vez, sí. tal vez te guste. Yeah, sí, sí, y hay que escucharlo. Sí, después, <laughs> listening party después. Este, pero bueno, este, por favor, preséntate. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? Okay. Cuéntanos. <laughs> bueno, yo soy Hasabi, soy artista eh, y pues hago música. Hago música, empecé esto hace en el 2020, ya son cuatro años, no parece tanto, pero sí. Eh, en el 2020 grabé mis primeras canciones y la verdad he disfrutado mucho el proceso, me encanta, entonces aquí seguimos todos los días. Intentando. Todo. Eso se trata, ¿verdad? Sí. Eso se trata. Sí. Y es por eso cuando me dijiste que hasta... Estás... Mi, o sea, para ser artista hoy en día siento que viene con mucho. Sí. Y luego para agregarle que eres mujer, creo que desafortunadamente. O sí. afortunadamente, tal vez, viene con más, otro Exacto. peso. Pero también me dices que escribes tus propias canciones, ¿verdad? Sí, eh, escribo algunas de ellas, algunos pedazos, porque para hacerte súper honesta, cuando yo empecé en esto, eh, el boom era el reggaetón. Uh -huh. O sea, era cuando el reggaetón estaba en su máximo y, y era lo que más vendía. Y uh, bueno, para empezar, yo nunca pensé dedicarme a esto sí. eh, profesionalmente. Uh -huh. Eh, claro que veía a Hannah Montana y yo me imaginaba yo quiero ser como Hannah Montana <laughs> como pero ya uno cuando crece dice esas cosas no pasan eh, entonces nunca lo vi como que ay me gustaría hacer esto profesionalmente hice mi carrera en México eh, soy licenciada en comunicación wow, wow. <laughs> entonces um, yo me fui por ese eh, por ese caminito y, y mi tirada al venir acá a Estados Unidos era principalmente como que buscar algo más a lo que yo había estudiado en mi carrera. Uh -huh. Siempre me había gustado cantar, era un hobby para mí porque desde chiquita lo viví con mi mamá. Mi mamá también es cantante, entonces uh, siempre fue su, su sueño y yo lo veía a través de ella, ¿sabes? Como que, ay, que va a grabar video. Y yo me acuerdo súper chiquita en primaria que yo acompañaba a mi mamá y todo, uh -huh. se me hacía muy cool. Entonces siempre estuvo como que en, en, en mis rutinas, en algo normal, el uh -huh. canto. Y ya cuando, o sea, cuando vine para acá se dio la, es el destino, yo pienso, porque a veces uno tiene sueños, que aunque tú digas de chiquita de que, ay, me gustaría ser artista y lo ves como que nunca va a pasar, pero siento que uno se pone esa idea en la mente, como que, uh -huh. ay, no, ¿cómo voy a hacer eso? O está imposible y ya cuando estás ahí dices... No era tan difícil. O sea, <laughs> si lo hubiera empezado hace tanto, ya Uy. yo hubiera avanzado uh -huh. y fue por mi desidia de no, qué miedo, no, esas uh -huh. cosas no pasan. Entonces um, fue el destino, la casualidad, la vida, Diosito, que um, conocimos a un muchacho que tenía un estudio aquí en Dallas. Y mi papá pues sabía que me gustaba el canto y que era y mi, como todo buen papá de que, ay, mi hija canta." Sí, claro, obvio. Promocionándome. Ajá. Este, y nos invitó al estudio, súper súper normal. Yo me acuerdo que ni siquiera quería ir ese día. Oh, no quería ir porque me había peleado okay. con mi papá. Uh. Y, ¿Y papá, él como de qué, vamos, Ándale, Andale, canta. vamos al estudio y yo, ay no, ¿para qué? Pero yo nomás porque estaba como que, ay de no, mamá. no quiero ir. Y pues dije, ay bueno, ya me voy a regresar a México, en ese entonces solo venía de vacaciones. Dije, voy a aprovechar, pues nada, pierdo, a ver cómo es un estudio y todo así, profesional. Y pues fuimos, yo llevaba preparado un cover de sin bandera, porque te digo, soy romántica. Uh -huh. Entonces yo iba con mi cover de sin bandera y todo. Ay, <laughs> Este y me dejaron grabarlo ahí, pero yo recuerdo que había un buen de gente en en donde grabé uh -huh. y yo decía así como que aquí no se van a ir porque qué pena, <laughs> o sea <laughs> que, que me escuchen y pues total nunca se fueron ahí se quedaron y pues uno no es como que hoy adiós o algo, ¿no? Sí. Entonces canté toda nerviosía y así y uno de los muchachos me dijo que oye canta súper bonita ¿no te gustaría hacerlo más profesional y yo así como que, ¿se puede hacer eso profesional? Sí. <laughs> ¿Cómo? Y, y mi papá súper emocionado, que sí, estaría súper padre, que esto, que lo otro, hay que empezar. Y yo, bueno, pues vamos a darle a ver a, qué. A ver y qué. siento que una parte muy importante es como que tu familia te apoye, ¿no? Sientes como que un peso menos, porque todo lo nuevo nos da miedo. Claro. O sea, tú dices de que... Y más yo que ya era como que ya terminé mi carrera, nada que ver con esto y... Y empezar esto como de cero, se podría decir, es mm. como que... Bueno, pero aquí andamos y, y la verdad lo he disfrutado mucho. Pero bueno. todo empezó así bien de la Casual, nada. Casual, así sí. bien como de que sí, cosas del sí, destino. Y entonces dije, es, es Diosito poniéndome sí, ahí sí. las puertas a veces y uno no se da cuenta entonces. Es que, como vamos. Diosito, es como de que te voy mandando señales aquí. y tú, entra. <laughs> tú de cerca estás ahí. <laughs> y yo, no, no, no. señal no me gusta. <laughs> sí, pero... Todo super. Ya a partir de ahí empezó toda la aventura de la música y, y lo he disfrutado bastante. No. Tiene bueno. sus cosas buenas y malas, pero. Claro. Como cualquier cool. cosa, ¿no? Exacto, como todo. Como cualquier sí. cosa. Entonces, eso fue en el 2020 en 2019. Sí, 2020. O 2020. O sea, empezó, como que todo el rubio empezó en el 2019, pero okay. en el 2020 fue cuando dijimos, OK, vamos a darle. Ok. okay. Pero sí. el 2020 fue cuando sacaste tu primera canción, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y esa cuál era? Esa canción es la de diferente, uh -huh. es la primerita que saqué y recuerdo cuando la saqué porque nadie sabía que yo cantaba. O sea, cuando yo la saqué, <laughs> ni siquiera había dicho como que, ay, voy a sacar música, oigan, Ajá. porque yo también antes de lo de la música me gustaba mucho estar en redes y bloguear y que miren esto, yo no me paraba mis videos ahí, yo todo el tiempo estaba <laughs> grabando mi Simiendo. vida, pero nunca... Nunca les dije a la gente como que, ay, oigan, voy a cantar. <laughs> como de repente salió un video, nueva cantante sí, artista. Pero sabes que siento que era, no sé si un miedo, porque hubo un momento en que a mí me importaba mucho el qué dirán mm. y siento que todos tenemos un poquito de eso sí. en adentro como que ay si hago algo esto, de, México, de los mexicanos o de los latinos sería sí realmente es, es cultura latina porque sí. aquí puedes hacer lo que quieras y a la gente ni te voltea o sea no le importa es no. como que ay qué chido tu vida vive sí. pero allá es como que ay mis amigas con las que siempre es algo que van a decir o mis compañeros ni siquiera sabían que cantaba entonces claro. Cuando yo saqué mi, mi primer canción, literal, solo la publiqué como que, ay, les quería contar que grabé una canción y tal, tal, tal. Y todos de que, ¿cómo? ¿De dónde? O sea, ¿desde cuándo decidiste cantar? Llegó acá. Sí? <laughs> Y yo, ay, sí, se me había olvidado decirles que voy a cantar. <laughs> ahí les va. Sí, ahí les va, escúchala. Sí, pero recibí eh, muy buenos comentarios. O sea, mis amigas me apoyaron muchísimo en ese momento y creo que eso eso te alienta a seguir haciéndolo no como sí. que dices ay qué cool que, que reaccionó bien la gente que aunque hubieran reaccionado bien o no uh -huh. si es algo que a mí me gusta hacer yo sigo en eso sabes tampoco sí. no vas a dejar de hacer cosas por por el que dirán o sí, por si te apoyan o no. Claro, y creo que eso es uno de los primeros como desafíos o obstáculos que tiene que pasar uno cuando empieza a hacer cosas diferentes, sí. que como dices tú que nunca le he dicho a nadie, Exacto. o sea, a mí también me pasó lo mismo cuando empecé a subir como videos de baile, como de, yo en mi mente es como de que, ¿qué dirán la gente sí. de, de la prepa? Porque nunca, o sea, yo te digo que yo. Nunca me era, vieron bailar. Nunca me vieron bailar. Porque te digo que yo era la, la penosa del ¿Sí? grupo. O sea, no, callada, tímida. Entonces, como de que. Y ahora, hoy en día, a veces me llegan mensajes como de que no sabía que eras así. Ah. <laughs> y yo, ah, chis! de dónde ah, salió no, esa paloma, sí, esa sí, versión. Sí, sí, exacto. Pero es lo que te digo. O sea, como que te dejas llevar por el, ¿qué van a decir? Y ellos van a ver tu video y va a ser como que, oh, ok. Sí. Y uno se está haciendo mil ideas de que, ay, no, ¿qué tal si me critican y qué esto y que el otro? No. Y cuando a ellos les vale tu vida sí. y les vale lo que hagas. O sea, sí. están para ver, pero a nadie realmente le importa qué estás haciendo. Uh -huh. No le va a afectar uno. a él. Exacto. Sí, exacto. exacto. Entonces, ¿cuál, qué, qué inspiró esa primera canción o cómo, cómo fue que. ¿Qué salió. Que salió. <laughs> ok, uh, cuando recién estaba, uh, cuando fui a los estudios, que dije, bueno, así está bien, um, ellos me dijeron, bueno, ¿y qué te gustaría grabar? Y ahí mi mente fue como que, ¿qué voy a grabar? <laughs> no pensé o sea, que iba a llegar a este momento. Este, no creí que, que estuviera aquí. Entonces, sí. y te lo juro, paloma, o sea, hasta la fecha yo digo, ¿por qué, ¿por qué, no dije como que tal cosa o esto? Pero en verdad, en ese momento yo, como que todo fue de la nada para mí. En verdad no sabía y yo era como que, no, pues es que ustedes díganme, Ustedes son los de la industria. Yo no, yo no quiero decir algo y que sea algo que no me, me vaya a funcionar o algo. Uh -huh. Y te digo, cuando empezamos, eh, cuando empecé con lo de mi carrera artística, el boom era el reggaetón. Entonces ellos fueron como que, ah, pues deberíamos sacar reggaetón, algo movidón. Y la verdad me encantan esas canciones porque no es como un reggaetón de ese de sucio. Ajá. <risa> <risa> es, como, <laughs> es como reggaetón como... Suavecito. Suavecito, divertido, así. Eh, pero grabé, me acuerdo que grabé como 10 canciones esa vez y era... Ese dos, mismo día o oh, ya... En un día grababa dos, tres y luego al, al otro día grababa otras tres o así, o sea, era wow. como que terminar rápido para escuchar todo y saber como que, ah, vámonos por este lado, vámonos por tal. Wow. Me acuerdo que grabé muchísimas canciones, pero esa me, me encantaba y era trap y yo jamás en la vida me imaginaba cantando trap, o sea, si no me imaginaba cantando reggaetón menos trap. Sí. Y yo de que es que qué loco que me haya gustado esa que cuando a mí me me hicieron la propuesta de que ay, oh, si hacemos un trap y yo como que y uno por por no ser grosera es como que sí. <laughs> Voy <Bueno>. empezando, <laughs> está bien, está bien lo que quieran. Sí. <laughs> Entonces, uh, hicimos ese trap y fue la primera que saqué porque me gustaba muchísimo y hasta la fecha tengo amigas o conocidas que es como que, ay, es que esa canción de ella me encanta, después de ya canciones años. que saqué, Ajá. es como que, es que esa, 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 y ya nunca volví a hacer trap y es lo loco que ahorita digo... Debería sacar otro traps. <laughs> Ahí comenten. Ahí comenten qué quieren escuchar. Sí, es, es lo curioso porque también siempre he dicho como lo mismo. Eh, bueno, en, en el mundo de los influencers, porque uh -huh. yo más puedo hablar de eso, ¿verdad? Sí. Eh, pero eh, eh, cuando se hace como un video viral. Sí. Es como de que algo que no pensamos que iba a ir bien. Exacto. Y luego igual como de que, ok, eso se hizo viral y funcionó, pero ahora quiero hacer esto. Sí, ¿verdad? exacto, exacto. Justamente eso me pasó. Eso me pasó en TikTok con un video. Yo me la pasaba haciendo que bailes, que get ready with me. Ninguno de que 10 likes. Hice uno tan menso, se fue viral de que todavía sigue teniendo vistas y yo, ay, uh, y lo hice así como que viene X y sí se fue viral y yo. Siempre son esos, siempre son esos. Y yo, bueno. ¿De qué era? Era un, como un lip, ¿cómo se dice? Lip sync? Lip, ajá, un lip sync. Como cantando. De pues? las, no, 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 era de, de, unas morrillas hablando en inglés. De que, eh, what's your name? ¿Quién sabe qué? Luego te lo no, entregué. ¡Ay, bueno! Yo, sí, ¡Ya le voy a agregar al lip sync! El video más menso y literal de que nueve millones de views. Y no yo, manches. Páguenme. TikTok. TikTok, me debes eso. Es cierto. Ay, no. Siempre pasa sí, así y no sí. volvemos a hacer lo mismo. Y quieres seguir haciendo, o sea, si algo ya te funcionó, te vas por otro lado en lugar de seguir sí. ahí como que. ¿Qué ay, cosas? No? Sí. Y yo, déjanos todo eso. Hacer canción de trap. Sí, pero, Ay, no. sí, pero claro. qué tan? Entonces ya después de eso fue como de que okay, grabas esas 10 canciones mm. y lo que siguió de eso. O sea, qué te dijeron? Saqué la primera y, y era como que a ver cómo reaccionaba la gente y así. Y para esto, fíjate que yo he batallado un poco porque por lo mismo de que la música es bien fugaz, um, no quiero grabar por grabar. O sea, porque ya tengo que sacar esto y otra y otra y otra. Por qué? Porque la gente las va a escuchar una vez. ¿De qué sacó canción? Eh, eh, si les gusta, la van a guardar. Si no, la van a escuchar una vez y ya, adiós. Uh -huh. Y para un artista independiente, que yo soy independiente, uno paga por todo su producción, por videos, por fotos, por esto. Entonces, siempre como que digo, si quiero sacar algo, quiero que sea algo que me guste y que en verdad diga, quiero sacar esto, quiero que la gente lo escuche, que se lo disfrute, que hacerle videíto. Entonces... Um, yo veo que muchos artistas sacan canciones cada mes, cada, cada dos semanas y yo, entonces yo me siento que voy atrás porque yo saco de que Una y luego pasan cuatro meses, cinco y luego saco uh -huh. otra. Entonces ahí sí es como que se me pone difícil. Sí. Pero ya tengo, o sea, varias canciones afuera. Creo que tengo siete o ocho ya afuera uh -huh. eh, de varios géneros. Entonces, voy disfrutándolo también. Sí. Y digo, alguna, alguna tiene que llegar. Alguna tiene que llegar. Y uh -huh. es como de que, es lo que le digo también, otra vez hablando de, del mundo del influencer, porque es el sí. mundo que, en que yo vivo. Pero es como de que yo le digo a la gente, es que tienes que ser, tal vez no como de, como sacar mil videos, ajá. pero algo que realmente le echas Dejame, ganas. Ajá a tal vez que le llame la atención o sea de tal manera va a encontrar su su audiencia, esa canción Exacto. que va a re, o sea que va a decir ah yo me relaciono con esa canción Exacto. o lo que sea y yo también pienso como en los artistas grandes como de que de repente sacan una canción y es como la canción más o sea profunda del mundo Ajá. y van como ganándose esa reputación de ok, ese artista saca canciones como sí. Este, um, el que saca de repente es como de J. Cole, Ajá. ¿verdad? Él sí. no, no saca canciones cada año. Sí, no, no. O sea, es a veces muy. Como y... la Rihanna, que ya va como, ¿cuántos años? Y, y no va a sacar una y pega porque es sí. como que. ¡Ah, sí. ¡Sacó canciones. Exacto. Sí, entonces yo también me voy más por ese lado, como que no quiero que mi música sea tan fugaz. Tan como quiero... mainstream, le dicen. Uh -huh. Sí, exacto. Entonces. Pues ahí voy dándome sí. mis tiempitos y, y antes sí me sentía como que con la presión. Uh -huh. Yo creo que de dos años atrás yo me sentía así como que si el próximo año no me pega una ya, o sea, me rindo. Y yo, o sea, me despertaba enojada y yo de que es que estoy estoy haciendo esto bien, es para mí o no, porque es tu tiempo uh -huh. y si no se te da lo, no lo perdiste, pero ¿qué pasó en todo ese tiempo? Y si no sí. se te dio, ya te quedas así como que... Es como esa presión de... De ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no? Pero ¿qué tal si sí, sí? ¿Qué tal si sí, sí? Entonces, <laughs> eh, este año justo yo dije... Empezando el año fue uno de mis propósitos. Yo dije, Dios, si esto es para mí, eh, tú me vas a poner a las personas necesarias, me vas a abrir las puertas que son para mí y las que no. Yo sé que me las vas a quitar y ya no me voy a, a estresar por nada. Uh -huh. Voy a dejar que fluya. Y este año es cuando más cosas me han llegado Ahí está. y sin nada, o sea, sin buscarlas realmente. Entonces fue como que, bueno, creo que es una señal de que sí es para mí y, y lo más importante es disfrutar todo el proceso, uh -huh. cosa que he estado haciendo y ya, ya no me estreso y yo ya, <laughs> ya lo dejé, <laughs> lo que Dios que quiera. Fluir. Exacto, exacto. Sí. no es y es bonito, <laughs> creo que porque también cuando sacas como por decir un un, le voy a decir un producto en, esta, uh -huh. en este caso una canción, sí si lo más lo he hecho es como de que ah, ya a sí, ver qué, a ver qué, no sí, exacto, entonces eso regresando a lo de la producción, porque he visto uno de tus videos, o sea, tú, ¿quién se encarga de toda la temática? ¿tú eres Yo. la directora? ¿todo, todo, todo? Yo uh, como que escucho mis canciones y digo, ay, me imagino tal, tal, y por ejemplo hubo, hay un video que es el de Dime que es mi favorito, ay, uh -huh. oh, ese video me encantó uh, lo planeamos y yo di como unas ideas y con la ayuda de los productores ellos ar lo arman obviamente mejor ya uh -huh. con las ideas más enfocadas y ya al final queda súper padre, pero siempre me gusta estar muy involucrada como que, a ver, hay que hacer esto y sí. esto y los outfits y que uh -huh. todo, me encanta todo eso. Y yo, yo uh -huh. cuando tengo que grabar videos de mis días favoritos o canciones es como que, ay, voy a ir a grabar hoy. Ay, <laughs> me encanta. Ay, sí. Pues sigue sí, sí. disfrutándolo, o sea, se va a notar en, en lo que hagas, ¿verdad? Entonces... Sí cuando tú haces este un um, poquito cambiando de tema porque uh -huh. tú has cantado de varios géneros ¿verdad? Sí. ¿Tienes, tienes pop trap, cumbia trap como tipo afrobeats afrobeats ajá y, y reggaeton ¿cuál es la de afrobeats tú? Tengo, es que es como entre Afrobeats y reggaeton. Ok. Cito. Ok. Luego porque, te lo enseño. Ok, ok, ok. Porque <laughs> también está saliendo como medio hora que mencionamos eso. Es lo que te iba a mencionar mm -hmm. porque yo creo que, bueno, en, en mi humilde opinión, la que en lo que no está nada metida en la música, en la sí. industria de música, creo que Afrobeats ahorita como que está pegando. pegando. Sí, es Mundial. cierto. Justo ayer estaba pensando eso. Qué tonta. Se me olvidó cuando me lo preguntaste. <laughs> sí, venía escuchando la de Caracas en el 2000 o algo así. Ajá. Esa es, Latina, pero tienes el super Afrobeat de sí. fondo. Y dije, eso está ahorita. Están como... también los de los artistas con, eh, de Afrobeats están colaborando con como artistas de, de reggaetón. Como sí. creo que la canción se llama La de Bubalo de Fate. La, eh, bueno, sí. esa Ajá. la de Santa es una que estamos Ajá. escuchando sí, hoy. También. Y es como de que, o sea, bro. Y está, o sea, bien pegajoso. está bien pegado. Está bien pegada. Sí, a mí siempre me ha encantado. Sí, me y el, el ritmo, no sé sí, qué es tiene. Como que bien no sé qué le hecho esa canción. Pero, de sí. Que... <laughs> sí, eso es una, pero lo que te iba, a lo que iba es que uh -huh. este, siendo mexicana, ¿tú sientes que tienes como un deber de quedarte como más cerca o a sea, tu, tus raíces? O explorar ¿Algo más. Nuevo. Este. Fíjate que a mí me encanta la música mexicana. O sea, uh -huh. y de hecho, cuando yo me imaginaba cantando, yo me, ima me imaginaba algo como baladas, pero también me imaginaba algo como Cristian Nodal. Como okay. que yo amo Cristian Nodal. O sea, me encanta su música, sus letras. Eh, se me hace bien mexicano, pero diferente. Como que uh -huh. también él le puso su estilo a sus canciones y a su música y sobresale y, y me encanta. Pero creo que no, eso no me, no me. ¿Detiene? No me detiene porque empecé completamente con cosas fuera de, de lo mexicano, se podría decir. Empecé con lo latino, pero no mexicano en sí. Y me ha funcionado. Entonces, sí, me encantaría sacar algo así súper mexicano. Eh, que, de hecho, voy a sacar... Eh, ¿Puedes es decir? Una... Sí. Okay. Y yo... ¡Ah! <laughs> lo cuento, chisme, yo, chisme. Este viernes, literal, este viernes, eh, hice una colaboración. Es súper... Como que es mi primera colaboración, de hecho, porque no tengo música con, ¿Sí? con más personas más que yo. Y es un grupo mexicano. No recuerdo de qué parte son de México. Eh, los pescadores, ellos sacan como tipo música de. No cumbia. manches. <laughs> bueno, los, ¿Los pescadores del de río Cocho. Sí. <laughs> Oh my God, sí. Con ellos. Y es totalmente diferente a lo que yo he sacado. Sí, sí. completamente. <laughs> bueno, es, es grupo norteño. De hecho, el, uh -huh. el que toca el acordeón, uh -huh. literal, me, está, me, me escribió que, que están en el podcast uh -huh. también. Ay, wow. Es ese es este amigo mío de, de mi amiga Samantha y yo, porque uh -huh. cuando tocan es como uh -huh. de que nos invitan a veces Ay, también. Cool. Es bien, bien amable. Yo no conozco a los demás, uh -huh. pero, pero al Oscar, el que toca el acordeón, es okay. muy amable con nosotros. Bueno, pues se viene wow. colaboración con ellos. ¡Felicidades! ¡Gracias! Y está bien diferente, pero está bien cool. Wow, ok, ¿de y qué yo, se trata la canción? Espero que, um, Has escuchado. Es una canción que ellos ya tienen fuera, okay. pero le hicimos el remix. Es la remix? de okay. modo Mexa. No sé si la has escuchado. Es de las últimas. Es de las más nuevas, ¿verdad? Sí. Ok, entonces no, ok, sí, ok, sí, okay, sí, okay. Sí. la voy a escuchar. Eh, pero está como que. Bien movida porque tiene un cambio. Te digo, las colaboraciones ahora son como que esto sí, con esto, sí. y aquí metieron como que grupero con tipo trapsito en un parte, y es la que, es la que wow, voy a estar ahí. Okay. Sí. Y yo, y yo estoy emocionada. A ver qué tal. Y yo, a ver qué no, tal. No, hombre, entonces, literal, este viernes. Sí. En dos días. En literal, septiembre, dos días. 12, 13, <laughs> yo, <12. risa> El El trece. El, el, ¿El 13 Ok. Sí, sí. 13. no, espérame. El 14, ¿verdad? Hoy es once. 12 trece. El 13. Y yo, jueves, y yo, 12. Jueves, viernes, sábado. Sí, el 13. Hacemos 3 del... música y contenido, ¿ok? No somos... Perdón. <laughs> wow, sí. qué show. Entonces, estoy súper emocionada, nerviosilla, porque te digo, es otra vez algo nuevo, un sí. género nuevo que la gente no se imagina que voy no, a cantar eso pero uno nunca sabe Exacto. o sea qué tal si pegas la canción sí, más no. que a mí me ticto? encantó desde que la grabé entonces dije, ay a mí me encanta entonces si a la gente le gusta perfecto y si no pues <laughs> ni más ahí se ven ahí está lo perdón <laughs> y no la pagan wow qué padre sí, Ok. sí bueno poquito uh -huh. cambiando de tema este cuando qué es bueno tengo dos preguntas aquí A uh -huh. ver. Te pregunto esa primera. Este, hay algo que te gusta. Cuéntame cómo fue tu primera vez, este, cantando en vivo con, okay. con un público. Ay, Dios. Bueno, <laughs> fue algo bueno. Ojalá. Sí. Ok. Fue algo bueno. Me encantó, pero, eh, pero... está en mi naturaleza. Soy bien ansiosa, bien ansiosa. Okay. Y la verdad es que desde chiquita siempre. Me, me gusta mucho hacer reír a la gente. Entonces no me da pena hacer de que es ridículo con la gente o okay. ponerme a bailar o hacer alguna Se mensada? puso a bailar cumbia cuando la vi <laughs> la primera vez. Me puse a bailar cumbia. Sí, y te y dije saqué ayer. Y yo, ta, 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 ta. Este, nunca me ha dado pena nada, ni me da pena hablar en público, ni con mucha gente, nunca. Pero. Esa semana duré así con. Yo sentía el estómago que ya no podía. Yo es que nunca me he presentado. Es que qué tal si esto es que la prueba de sonido. Entonces, uh -huh. yo creo no dormía esa semana. Y eso que <laughs> era como una presentación como que leve sana Era en, en una fiesta de Valentine uh -huh. en un club de aquí de Dallas. Y yo de que a mis amigas, por favor vayan, este, por, va a ser mi primera vez. Y todas súper lindas de que fueron y me apoyaron. Y eso que era martes. O sea, trabajaban y a la una de la mañana fue la presentación. No manches. Yo las amo, chicas, siempre de <laughs> mi corazón. Este, pero duré muy nerviosa y fíjate que, o sea, yo creo faltaba una hora para que me presentara y yo sentía el corazón así. Pero en cuanto me dieron el micrófono, como que, ¡pruf! desapareció. Sí. Y yo, ni toda la semana que duré, o sea, de que... Con Desvelada, eso, <laughs> desnutrida, <no. risa> con la panza me dolía. En cuanto agarré el micrófono, como que se desapareció todo y como ya. si nada. Ya, y te acuerdas, porque a veces como, bueno, para nosotros que a veces los bailarines que cuando subimos al escenario es como de que ni se te olvida. Oye, ya, ya cuando te bajas del escenario mm. es como de que qué pasó? Sí, ¿Se, te pasó? se me pasó. O sea, yo recuerdo canté creo que cuatro o cinco canciones y a mí se me pasó así. Mm. O sea, y yo ¡oh! Estuvo bien cool, pero tanto, o sea, me estresé tanto para, para disfrutar tanto este momento. Fue como que, wow, pero sí, me encantó. No, qué yo, padre. Fueron una semana de nervios, pero valió la pena. <laughs> valió la pena. <laughs> y yo valió la pena. Ay, no, qué bueno. Es, es algo nervioso, pero como que si es lo tuyo, o sea, se te va a venir como Exacto. natural. Sí, Y como dices tú, si no te da miedo hacerte el ridículo, o sea, ¿qué más? Yeah. ¿Qué más? Si me equivoco, no pasa nada. No Eso es hago diario. Porque ahí <laughs> Diario <laughs> con el <cual> ridículo. <laughs> Ay, no. Hay una... Siempre me recuerdo... Mi mamá siempre me uh -huh. recuerda de una... La, de la chava... ¿Cómo se llama? ¿Beatriz Adriana? ¿O Adriana Beatriz? Siempre me... <sus> siempre cambian uh -huh. los nombres pero una vez entró al escenario y se cayó y, y ya tenía como el micrófono y uh -huh. iba a cantar y es como de que ella y además se quedó sentada así como ya donde se cayó ahí se quedó y, y nomás bueno. dijo así entró yo y de ah. ahí empezó a cantar y yo como de que si sí, ella pudo sí. yo también. O sea, siempre ¿no? le ves el lado bueno a las cosas sácale sí, lo bueno exactamente sí. es como a reír a la gente ya Exacto. ya te caíste o sea Exacto. qué más quieres sí. ya uh -huh. y yo, sí pero estuvo, no estuvo muy ni cool ay qué encantó. padre qué bueno entonces a ver ahora, ahora la otra pregunta porque uh -huh. si es que bueno, me imagino que toda tu vida has como vivido en esa del mundo de la de la industria de la música, pero hay algo que no te parece o algo que te gustaría cambiar de la industria de música? Ay, uh, yo creo que sí, como todo, o sea, no todo es bueno y no todo es malo, tiene sus, sus cosas buenas uh -huh, y sus cosas claro. malas. Lo que me gustaría cambiar de la, de la música y hablo en este momento porque en general, obviamente sé muchas cosas de la música, pero tampoco soy experta en el tema. Eh, pero yo siento que eso que te he comentado todo el tiempo, como que sea tan fugaz ahora, como que estamos bien acostumbrados a, estás en el celular y ves cosas de 15 segundos, 15 segundos, 30, 30. Entonces vivimos en un mundo bien rápido y... Y la industria musical ahorita también está súper así, ya como que ya no se fijan tanto también en el talento, sino que en las redes sociales, como que, mm. oh, tiene un montón de seguidores, sí, y ni siquiera le ponen atención a lo que están cantando, mm. o ni siquiera lo hacen con el corazón, yo siento, o sea, hay mucha gente que lo hace como, ah, porque está de moda, quiero ser artista. <laughs> Entonces es como que a, a veces uno que en verdad lo disfruta el proceso y se ve haciéndolo por su vida, dices como que ay, hay muchas personas allá afuera que en verdad no lo están haciendo por querer hacerlo, sino uh -huh. por moda. Y hay mucha gente que en verdad lo quiere hacer, o sea, como porque su, su vida. Exacto. Y porque le gusta y porque lo disfruta. Entonces siento que eso, eso ¿Sí? lo cambiaría, como que el sí. cómo funcionan las cosas ahora. Está un poquito más, oh, más difícil. Sí, y es como de que, y también en eso, en eso mismo de que alguien se puede hacer viral de un de nada, día a otro, de exacto. nada. Y también es como de que si sabes manejar esos, o sea, todo ese público y todo, sí. o sea, te puede ir muy bien de tal exacto. manera. Pero a la vez, como dices tú, si algo es como muy rápido, exacto. un día está, otro y al día otro se va. Ajá, así como puedes subir un día, si no, este, adiós. Sí, Entonces. y también eso de las redes sociales, este, hace, este. Hace ya, tiene tiempecito, estaba hablando con un, con un coach uh -huh. de, de básquetbol que antes jugaba, de hecho, en, en la liga de, de NBA. Okay. Y también me está, estamos platicando un día, teníamos una junta y también me dijo lo mismo de que hay muchos jugadores, ahora, o, o, él antes este, jugaba en el uh -huh. NBA y ahora es como es coach y es lo okay. que entrena a, okay. a muchachos que ya van para la liga, ¿verdad? Sí. Y me está platicando de que de típico como ahorita estamos platicando de lo mismo y él me decía que mucha gente o muchos muchachos se quieren meter a la liga por por la recompensa que viene como la fama, exacto, sí, la para vida, tener tu momento ajá, un ratito. tu momento, ajá, uh -huh. y no necesariamente porque aman Les apasiona, jugar exacto, básquetbol sí. y siento que es lo mismo, ¿verdad? Sí, así siento, exacto. o sea, yo hay cuentas que a veces sigo que la chava hace un contenido en específico y del día siguiente ya es artista y yo como que ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo? Sí. Pero es porque es como que también se dejan ir mucho por las modas de que, ah, pues todo el mundo puede cantar ahorita y lo, lo ven como que, ah, pues yo también lo voy a hacer, pero no lo ven como que algo que les apasiona o, sí. o que les gustaría en verdad disfrutar, disfrutar claro. hacer. Sí y, ¿Y yo, ¿Y yo? Mm. Mis ojos, no? ¿Y yo? <laughs> no entonces hay un hay una música hay una era de música donde te gustaría como regresar o vivir esa sí, era otra vez sí a mí me encantaría a ver y siempre siempre le digo a mis amigas digo ay tal vez me escucho bien abuela pero a mí me hubiera encantado estar en la época que qué qué será los setentas ochentas Sí, la música ochentera. Uy, a mí me hubiera encantado ir a los clubs y que pusieran así. Le de, de, que, de yes, disco. Fun, uh, y yo, yo a María o oh, Michael Jackson. ¿no? Cindy, sí, sí. Cindy Ay, no, sí. Y yo me encantaría. Yo creo que esa, esa sería mi etapa. Sí, no. A mí realmente me gusta. Casi tengo otra amiga que luego te la voy a presentar porque Ajá. es DJ y también canta. Okay. Bueno, está empezando a cantar porque... Ajá es este le gusta cantar como tipo rancheras, como okay. tipo este luchavía okay, okay. o ese tipo de cosas. Sí, como y te lo voy a musical. presentar. Y le digo que somos las, las abuelitas del grupo porque, <laughs> porque también estamos como de que fuéramos <laughs> ¿eh? las cumbias de antes hasta el reggaetón viejito, sí, como que me cae, también. no sé. Es muy no es sé más disfrutable, si es disfrutable, creo. Sí. Es muy nostálgico creo que a la sí. vez, porque fíjate que yo yo conocí el reggaetón en Zacatecas. Yo me acuerdo porque yo tenía tenía primas que me ganaban como con 10 años sí. y en ese entonces estaba como Daddy Yankee, en ese entonces sí. de esa época, no Don Omar. Don Omar, ay, sí. no plan los, B, los o sea, OG. todos, todos, sí. todos esos. Es como muy curioso cómo como Daddy Yankee ya que se va a retirar. Exacto, y yo ya ya se no va. Se hizo <laughs> Otro. Ella, no, no, creo que se nos va. No, sí. No, hombre, si estoy, que porque si estoy yo con el book y yo no, no por favor. Sí, no. yo también digo, ya es de los de los pocos que quedan. Por sí. favor, no se lo lleven. No, no, por favor, no, no estoy lista emocionalmente. Sí. Entonces, hay un artista que hoy en día que dices, Ok, tú sí tienes mis respetos porque tú creo que si sí haces la música por pasión y escribes tu letra, porque creo que hay sí. varios y yo sí. Sí, sí hay. Uh, una de ellas es de esta, estadounidense, Ariana Grande. Okay. Uy, eh, esa mujer, mis respetos. O sea, creo que es de las pocas artistas que se produce sola, que oh. escribe sus canciones. Ella, de hecho, ha puesto videos donde está grabando en su casa las ideas y ella se está grabando sola. O sea, no uh -huh. tiene que ir a un estudio. Ella se graba sus voces y es como que. Eh, eso está super cool eso es mucho. lo disfruta y se ve, se ve que lo disfruta entonces es yo creo es de mis artistas favoritas en, en, en mujeres sí sí y yo me encanta su trabajo así en qué padre sí, ¿Hay, sí. hay una ¿hay un artista o, o grupo que te gustaría hacer como una canción o colaborar con ellos sí con Cristian Nodal <laughs> después de todo lo que ha hecho no y sí, yo perdónenlo canta bien <risa> <risa> hace buena música sí. ahorita y... va a sacar disco nuevo sí. Sí, más por eso en verdad me encantan sus canciones yo creo que también es de los pocos que escucho canciones y digo ay me encanta esa canción o me mueve algo eh, creo que le pone bastante sentimiento no sé si sea real o no eh, pero <laughs> pero de pero que funciona nos hace sentir sí, sí. sí entonces creo que es de las así que yo pensara de que wow me encantaría tener una colaboración sería con Cristiano con sí de todos los que hay es, que lo está esperamos Cristiano espérenlo si <laughs> están viendo <laughs> si estás viendo esto una collab, una collab. <laughs> Te mando 10. Sí. ¡Ay, no. yo sí. Qué padre. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, así okay. que voy a, a cerrar con tres preguntas, ¿ok? okay. Bueno, en mi vida en general siempre he dicho que es muy importante ser agradecido agradecida con todo lo que tenemos, porque realmente hay gente. Yo siempre pienso que hay gente que nos ve y, y dirán, o sea, quiero su vida, uh -huh. o piensa que tal vez lo tenemos todo y no es así, pero igual tenemos a nuestra familia, claro. o sea, nuestros nuestra salud, entonces, sí. este, te quería preguntar, ¿gustarías darle las gracias a alguien hoy que te ha ayudado a llegar a donde estás sí. ahorita, pero que no sea familia? Ok, um, que no sea familia, mm. ay, mi familia va. me ayuda a todo. Sí, este, yo pienso que mis amigas, uh, mis amigas, a ellas las conocí aquí, uh -huh. y ellas han estado en cada momento, o sea, cuando yo decía como que es que, sí estaría haciendo lo que debo hacer, y ellas de que... Tienes todo, mira, piensen como que me daban todos los puntos positivos, y ahí dices de que, bueno, sí es cierto, gracias, o tenía un evento super X y ellas no importa, iban como, o sea, a veces salían súper cansadas de, del trabajo, iban también. Uh -huh. um, también creo que a, a la gente que me ayudaba a hacer mi música, uh -huh. mis canciones, porque me han enseñado muchísimo y siento que poca gente te da como que esos tips de vida de que porque cualquier persona siento que ahora es como que se van por el dinero o lo económico sí. pero todavía hay gente que es como que no mira es que aquí no importa tanto eso tú tienes que hacer lo que en verdad te guste y tienes que hacerlo de esta forma y de esta uh -huh. entonces te van guiando por el caminito que ellos ya recorrieron para pasarte como de cierta forma su experiencia y que tú sepas de que ah esto ya me lo habían dicho entonces por acá entonces creo que de mi eh, mi productor creo que es también un apoyo muy... Un apoyo muy cool. Muy gracias. Sí, okay. sí Que padre. me ha ayudado bastante. Qué bueno, qué bueno. Este, siguiente pregunta. Uh, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado... Uh, me lo dio mi papá. Y uh, siempre me lo repite. Y, y, y creo que es algo que todo el mundo debería saber. Eh, mi papá siempre me dijo que una persona exitosa... Es alguien que ama y disfruta hacer algo. O sea, por ejemplo... Si a ti te dicen... Paloma... Haz esto y no te pagamos, pero tú lo amas tanto que dices, no, no importa que no me paguen, me encanta hacerlo y lo voy a hacer gratis. Uh -huh. Entonces imagínate que le agreguen un pago a lo que te encanta hacer o, o una recompensa, es como que estás disfrutando lo que amas y te encanta hacer y todavía te están dando dinero. Dinero o cosas a ti por, por hacer lo que te gusta, siento que, que ese es el mejor consejo ese y, y ser agradecido con con todo lo que nos llega, lo bueno y lo malo, porque todo es todo es un aprendizaje. Sí, y yo, eso sí. Todo. O eso sí. sí. <laughs> bueno, este, última pregunta para ti. Este es un más bien también un consejo que siempre a mí, me ha dicho mi papá Ajá. o más bien una frase y porque mi papá es para mí es uno de mis maestros más grandes también lo sí, admiro mucho yo también. <laughs> y es esto es que las personas este, listas aprenden de sus de sus fracasos, ¿verdad? Mm. Del aprendizaje de todo lo que le va mal, pero las personas inteligentes aprenden los fracasos de de, de, de los demás o uh -huh. de los otros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿hay algo que tú pasaste que dices, quiero hablar de eso para que alguien no pase por lo mismo? Uy, sí. Eh, soy una persona, y esto es como que siento que es en general y que todos podia, podemos pasar por esa situación. Eh, soy una persona que quiero mucho, o sea, cuando me enamoro, cuando tengo alguna amiga, cuando me gusta mucho estar para las personas, ayudarlas. Pero muchas veces yo dejo de hacer mis cosas por estar con alguien más. No sé, por ejemplo, en el término de parejas, como que yo dejaba de un lado mis cosas porque, ay, quiero estar contigo y disfruto mi tiempo, pero yo me ponía en segundo término, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eso hizo que también yo perdiera, no puedo decir tiempo, pero sí bastantes oportunidades porque yo por querer estar con esa persona o querer como que... Sí, pues darle tu apoyo o estar ahí, no importa lo demás, eh, yo dejé pasar muchas cosas. Entonces, aunque estén en, par esto siento que es en cualquier situación, sí. aunque sea un trabajo, una pareja, un amigo, nunca dejes de hacer tus cosas por alguien más porque no sabes, este, no sabes qué va a pasar con esa persona, no sabes qué va a pasar con tu vida o, o qué, no sé, como que no puedes ponerte en segundo lugar. Sí. Entonces, si tú amas algo y lo quieres seguir haciendo, no pospongas tus cosas por, porque alguien te dijo, ay, no, mejor mañana vamos acá y tú querías ir para allá. Claro. Entonces, como que sí hay que ser cuidadosos y, sí. y poner como que no, nuestra salud mental y todo primero también. Ay, no, eso para sí. Para sentirnos bien. Eso sí, dicho y hecho. Sí. Pero bueno, Hasabi eso fue todo, se nos fue el tiempo, no ni se sé. sintió como una hora. ¿Una hora? <risa> <risa> ni lo sentí. No, pero por, cómo te podemos encontrar tus redes y todo eso? En mi Instagram, creo que es, es en todo, TikTok, Instagram, X o Twitter, como le quieran decir. <risa> <risa> este Hasabi Fab Mi nombre se escribe medio raro, es con J pero van a, va a ser la única que está ahí porque mi nombre, les digo, está bien raro, entonces me van a encontrar fácil, pero Hasabi, Fab y ahí pueden seguirme eh, también en las plataformas musicales como Hasabi y en YouTube también Ay, y, mira, no, pues muchas gracias que... por estar no, aquí. No, muchas gracias por la invitación me la pasé súper padre y yo me Qué encantó. Bueno. Estaremos <laughs> pendientes para la música y la colaboración sí, con Christian y yo Sí, pronto, de mí se acuerdan <laughs> Bueno, muchas gracias. Gracias, sí, y... adiós Adiós